Hola, buenas a todos, soy Gotre. Hoy os traigo un vídeo acerca de una aplicación para Google Chrome que es muy útil para los que vayan a jugar al Path of Exile. Se trata del Poe Helper. Ahora os dejaré un enlace para que os la podáis descargar y bueno, simplemente descargamos aquí, se guardará. Escribimos esto de aquí, lo de Chrome dos puntos tal tal extensions en la barra, ¿vale? Que se nos pondría aquí, ¿vale? Voy a hacerlo, aunque ya lo tengo instalado, ¿no? Y aquí traeríamos lo que viene siendo el archivo, lo arrastraríamos aquí el archivo que hemos bajado, ¿vale? ¿Qué hace esta aplicación? Bueno, pues ahora lo vamos a ver, ¿vale? Mira, ADN Gamer, spam, spam, publicidad. Pues mirar, abriríamos una nueva página, daríamos aquí donde están las extensiones, ¿no? Y le damos al Poe Helper este, ¿vale? Bueno, no os lo he dicho, pero para cargarlo, ¿vale? Tenéis que meteros en la página de Path of Exile, ¿vale? Loguearos, hacer login. Y cuando os loguéis, darle a la opción de permanecer logueado, ¿no? ¿Vale? Para que se vean ahí todos. Siempre cada vez que te metas, pues esté guardado, ¿no? Así no estás logueado. De todas maneras, al iniciar el Poe Helper, te dice, oye, que ¿de qué vas? Y bueno, pues lo arreglas y punto, ¿no? ¿De qué trata esto? ¿Vale? Este tema lo estaba hablando con Pableras. Y es. El comercio en este juego es la locura. Hay cosas que no sabes lo que valen, sobre todo para la gente que a lo mejor viene de otro juego como el Diablo 3. Tú ves a lo mejor un raro y dices, oh, esto raro es bueno. Sí, porque el raro es bueno. Yo los guardo y ahora digo lo que hago con ellos. Pero a lo mejor un blanco también es bueno. Siempre tienes que saber qué coger, ¿no? Que haré otro vídeo con esto. Entonces, ante la duda. Yo lo meto todo en el inventario y luego pues veo qué hacer con ello, con esto, ¿vale? Entonces, cosas, por ejemplo, rápidamente, cosas que suelo coger siempre. Al principio, bueno, como tampoco tengo mucho que coger, pues calidades altas, ¿no? Por ejemplo, un más 17. Pues bueno, si veo que voy a salir del mapa y voy a ir a la ciudad y veo algún objeto con calidad por ahí, pues lo cojo, me lo llevo y lo guardo, ¿no? ¿Y para qué hago esto? Bueno, pues para cuando me sumen 40, ¿no? Pues los vendo y gano una currency, ¿no? Un tipo de currency. Con las armas lo mismo, los frascos lo mismo, las gemas también. Puedes vender 4 gemas que sumen 40 de. Bueno, 4 las que sean, ¿no? Que sumen hasta 40 de calidad, pero no lo hagáis porque valen mucho más que eso. Y por ejemplo, objetos que tengan una calidad de 20, pues siempre los cojo, ¿no? Es una currency, básicamente. No tienes ni que esperar. Llegas a la ciudad, lo vendes y te dan ya la currency directamente. Entonces, esta aplicación lo que hace es se mete. No, no, no es total, da igual, ¿eh? Esto lo puedes hacer hasta que no tengas el juego instalado, o sea, no se mete en el juego, no se puede considerar un hack ni nada, simplemente se mete en la base de datos, ¿vale? Bueno, en otros juegos, por ejemplo, la armería, pues aquí lo mismo, ¿no? Digamos que todo esto que hace lo podrías hacer tú a mano, pero es más cansado, ¿vale? No es ni un hack ni nada, no te van a banear por esto, ¿vale? Además, esto está, lo tengo sacado de la misma página de Path of Exile, ¿no? Entonces, bueno, cuando nos metemos, ¿vale? Pues aquí tenemos la liga, ¿no? Solamente tengo default, pues bueno, default, refrescar, pues si lo tienes abierto, estás jugando, pues le das, ¿no? Refrescar, el inventario, bueno, todo esto son configuraciones que las veis, demás. Lo interesante es esta parte de aquí, ¿no? Donde pone crafting. ¿Qué hace? ¿Vale? Pues mirar, esto lo que hace es que. Te saca las recetas de yo vendo X objetos y luego el vendedor me da algo, ¿no? Por ejemplo, el Armor Scrap es lo que os estoy diciendo de la
la calidad, la suma de calidad, ¿no? De 40, ¿no? Te pone, por ejemplo, 100% y 100%. Lo he comprobado y te lo intenta hacer, ¿no? Para que te sume 40, ¿vale? A ver. Mirar, este es 6, este es 9, 15, 17. Ah, pues mirar, aquí se. ¿Cómo? No. 6, 6 y 9 es 15. Vale, se he pasado un poquito. Bueno, no pasa nada. 45. Bueno, a lo mejor es que no tengo otra manera de hacerlo. En mi inventario puede ser también, ¿no? Pero sí, no suele desperdiciar mucho, ¿no? Es lo que quiero decir. Y es rápido, bueno, pero lo haces así y punto. ¿Vale? Con las armas lo mismo, los blacksmiths, vamos a ver si veo. Bueno, también se les va un poco la cabeza, ¿no? Porque me pone aquí que venda, por ejemplo, este raro, cosa que no voy a hacer, aunque tenga 17 de calidad, ¿no? Lo intentaré venderlo seguramente en otra receta para ganar otras currency más potentes, ¿no? El Chaos Orb, ¿vale? Realmente, este no tengo la receta en sí. Me lo marca aquí, ¿no? Lo que tengo, 72,72%. ¿Por qué? Porque me faltan los anillos. Me faltan los anillos para tener esta receta. Te dice aquí a la derecha, Missing Rare Items in Slots, anillo y anillo. Eso quiere decir que yo tengo dos anillos equipados en mi personaje con los cuales podría conseguir hacer la receta esta, ¿no? Pero, hombre, no voy a venderlos de mi personaje hasta que me caigan algo mejor. Entonces, bueno, para que veáis que no tiene por qué estar completa, puede faltarle un poco, ¿no? Orbes de. No, uy, va, ¿y esto? Oh, estos no sé ni cómo van, porque me dan un orbe directamente por esto, o sea. No sé. Realmente. Ah, vale. Copper Plate. Ah, mira. Vale, por ejemplo. Carved One. Ah, vale, sí. Estas primeras. Supongo que me darán un orbe, ¿no? Por, digamos, lo que serían las. Lo diré. Por los stats que tiene, ¿no? En esta es una receta que es raro, normal y mágico con la misma base. En este caso la base es el Carved One, ¿vale? Tengo aquí el raro, tengo un mágico que lo tengo guardado porque es superior y luego tengo un normal en otro personaje, ¿no? Y da la casualidad de que aquí esto me interesa, por ejemplo, tengo en esta es otra base, ¿no? Que es el copper plate este, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que tengo el raro y también tengo el mágico, pero aquí me dice, le falta el copper plate normal, que es, lo podría comprar, pero realmente el orbe que me dan es una puta mierda. Y no merece esta receta, yo no sé si merece la pena un raro, un mágico y un normal. No, no guardas los objetos para esta receta. Si le añades un único, te sacarías 5 orbes de chance, pero vamos, no hay, para mí no hay únicos que valgan tampoco. A lo mejor hay alguno que dices, pero bueno, yo creo que casi todos los únicos en este juego se les puede dar un uso. Esta receta no la había visto, pero vamos que no la voy a hacer. Tengo aquí orbe de chance. Estoy dejando este porque este no sé muy bien qué es. Orbe de chance, ¿vale? Tengo esta receta, que tampoco las voy a hacer seguramente. Son dos raros del mismo nombre. ¿Vale? Pues es esto. El nombre de este es el Maelstrom Guard. Pues. Tengo esta varita y tengo estas botas. Tengo esta otra pareja, Vortex Guard, y luego tengo también el arma Jedi March. ¿Qué pasa? Que no la voy a hacer, ¿por qué? Porque un orbe de chance, bueno, sí, es divertido, pero realmente si a esto le añado otro raro más, ¿no? Del mismo tipo, o sea, otro Maelstrom Guard, de lo que sea, la receta lo que me devuelve es un orbe de alquimia, que. Es bastante mejor tener un orbe de alquimia que
Vamos, es mejor tener dos orbes de alquimia que tres orbes de chance, que sería, ¿no?, lo que podríamos hacer con seis raros. Bastante mejor. ¿Dónde va a parar? Y bueno, este es un blower este de los frascos, de la calidad. ¿Vale? Y bueno, me dice, por ejemplo, aquí que me faltaría 31% de calidad total, ¿no?, para el siguiente frasco. La gema está que ni de coña lo hagáis, ¿vale? Porque vale muchísimo más. Las gemas con calidad cuestan. O sea, tú vendes una gema a lo mejor con 5 de calidad y la vendes por el chat por lo que te daría el vendedor por darle 40% de calidad. O sea que no lo hagáis, por favor. Y luego este de aquí, ¿qué es? A ver, nuevos. Me faltan dos rare Spectral World. Tengo una Spectral World, una Spectral World y una Spectral World. Ah, vale, sí. No me jodas. Básicamente me dice que si meto 5 raros de la misma base, el Tempest, no, el Spectral, la espada espectral esta, la receta serían 5, o sea, no, no lo hagáis tampoco, pero ya ves tú. Cambias 5 raros por uno de la misma base. No, no le veo yo el negocio a esto, ¿eh? Pero bueno. Si os sobran los raros y queréis probar suerte, yo no lo haré. Y bueno, realmente esta aplicación tiene todas las recetas actualizadas, ¿vale? Y bueno, está bien, ¿no? Por ejemplo, aquí hay algo que no sé si lo llegarán a poner o no. Por ejemplo, en este del orbe de chance, esta receta, estos dos raros, si fueran del 20% de calidad, me darían un orbe de alquimia directamente, no tendría que esperar tres. El del caos orbe este, ¿no? Si fueran todos de 20% de calidad, me daría otro currency distinto mejor. Y bueno, no sé si lo podría poner de alguna manera el creador de esta aplicación, pero bueno, siempre está bien tener a mano también las recetas y saber, o sea, a ver cuál es. Pues por ahí yo creo que tenemos vídeo suficiente, ¿no? Os explica un poquillo esto, porque es un poquito muy caos. Me falta, por ejemplo, si tuviera un objeto con tres links, ¿no?, me lo pondría ahí directamente, ¿no?, para venderlo. Tres links de tres colores distintos, ¿no?, rojo, verde y azul, pues también lo reconoce. No he probado todas las recetas porque no he tenido la suerte de poder probarlas in-game, ¿no? Pero la verdad que bastantes sí que las he probado y sí que las reconoce. Así que está bastante bien. Pues nada, chicos. Nos vemos en otro vídeo por aquí. Chao.